Amigo Ezequiel Molina, usted tiene toda la razón cuando dice que lo que pasó en las Olimpiadas es un acto de blasfemia. Y más aún, porque los franceses nada más le cogen con el cristianismo. Ellos no se atreven a hacerle una sátira a los musulmanes. No. Porque sabe que le despatillan la Torre Eiffel. ¿Mm? Se la tumban en media hora. Entonces, los franceses les encanta siempre abusar. Desde la guillotina. Sí. Uh-huh. Número dos. De la revolución. Ezequiel Molina. Los Juegos Olímpicos son para Zeus. Por eso se llaman Olimpiadas. Las Olimpiadas se hacían en la ciudad de Olimpia para venerar a Zeus, del cual usted es ateo. Porque usted no cree en Zeus. Usted es ateo de Zeus. Yo tampoco. Pero hay que entender que los Juegos Olímpicos son juegos paganos, donde justamente a la religión la ponían aparte. Bien. ¿Qué? El tema de hoy, por cierto, Eladio, dime. Manito, deja de estarle cogiendo la chacabana a tu hermano mayor, que te quedan grandes. Te quedan grandes. Mira, tú estás viendo, Noel. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué mal que es mira, eso? Ridículo, oye, aprende. Y combinado. ¿Cómo? Y combinado. Mira qué mal que es esa chacabana. Ralph Lauren. En Cuba, eso lo hacen. En Cuba lo hacen. O sea, tú andas con una polo Ralph Lauren. En Cuba eso lo hacen. Coño, sé serio. ¿Tú no ves que una Ralph Lauren? Bueno, una Polo. Entonces, mire, no se ponga de ridículo no, a estar hablando sí, cosas que usted ignora. No, excúseme. Pero yo quiero decirle lo tú siguiente. Tú estás como contento. Contento. Tú estás contento. No, vaina. Ganó lo de Francia y ganó la comunidad ayer. Y ganó también. Mira, lo que Maduro. Pasa. Lo que pasa qué es locura que Maduro prácticamente se burló de la. Esa oposición que se mandó de Venezuela, supuestamente como 7 millones. Están afuera. Le cerraron la frontera. Y entonces se burló, lo relajaron a ustedes. Aunque yo en lo personal entiendo que tanto el de Nicaragua, ¿verdad? Ortega. Ortega y Maduro ya deben ceder. Que otra generación. Otro comunista que dure 50 años. Cállese, señor, que usted es iluso. Usted es un tipo que nada más piensa en fantasía. En fantasía creacionista. Pero que es un ser humano. Sí, es un ser humano, tengo dignidad. Y puede tener otro comunista que dure 50 años más. Un ser humano. Que puede tener patología igual que tú, como tú la tienes también. Pero un ser humano que desprecia a otro ser humano porque prefiera. Estar con otro ser humano. Esto, pero para no puede, ¿qué no tiene puede, eso que ver? Pero no puede realmente hablarme de humanidad. Ezequiel Molina no me puede hablar de humanidad. De porque Venezuela, expresa sentimientos sumamente dañinos frente a una comunidad. Y yo le protesto porque la comunidad LGTB. No LGBT. Dice, vainita. No, son más letras, son muchas más. No dice absolutamente nada en defensa de ellos. Claro. Y resulta que ese señor que se gana una fortuna cada día primero de enero en el Estadio Olímpico, ¿verdad? Que no se sabe dónde él lo invierte. Entonces. Pero pregúntame a mí, yo sé dónde lo invierte. Cállese. Entonces, resulta que ese señor vive insultando a esos seres humanos que ¡guay! Tienen una condición diferente. ¿Por qué no aceptar esos seres humanos? Mira, ¿cuál es la condición diferente, psicólogo? ¿Cuál es la condición especial? Es una condición. Excúsenme, fantástico. Miembro de la fantasía. Los cuatro fantásticos. Miembro de la fantasía religiosa. Sí. De los muñequitos de que van a renacer. ¿Qué es un ser humano, verdad? Explica. La relación regularmente era heterosexual. Un hombre y una mujer. ¿Quién dijo eso? Pero ahí está. Bueno, hasta el momento. Para comenzar. Arrancamos con hasta el momento. En la evolución. No, ¿quién te dijo que el hombre es primitivo? En la evolución. Los griegos, los Juegos Olímpicos,
En los Juegos Olímpicos estaba la mariconería ñanga. Estamos de acuerdo. Y a nadie le importaba esa vaina. Y en Roma también. Entre todos esos y en hombres. Roma también. Eso era sociedad. Eso era la sociedad. Por eso fue genético. Que la mayoría de las personas no entendieron. Héctor. Porque hubo como 200 manifestaciones. No fue solamente eso de la Santa Cena. Acuérdense que ahí se hizo hasta meta. No, ahí hubo simbología. Simbología de todo. Si tú quieres, todo. Yo te lo explico. Simbología. Pero si lo que pasa es que la intolerancia de esto que creen los dueños de la verdad. Pero le quitaron. Y solo ellos son los que van a ir al cielo. Y toda esta maldita fantasía que ustedes ven. Mira, eso es verdad. La realidad es que en este momento la humanidad está cruzando. Pero Eladio, ¿tú quieres ir al cielo? Por diferentes etapas. De lo que se denomina familia. Pero, que si usted quiere, quítele el nombre de familia a dos hombres que se juntan, a dos mujeres que se juntan y a todo lo que está pasando. Pero también quítele nombre a las niñas de 9, 10, 13 años que están dando a luz en República Dominicana y que sus abuelas, que tiene 34 años, que tiene que también tenerla. Entonces, Ezequiel. Por primera vez estoy de habla, acuerdo. Habla de eso y qué hacer con eso antes de tú seguir rechazando. Yo creo a veces que él es gay, pero ¿y cuál es la obsesión que tiene? Homofóbico, él es homofóbico. Homofóbico. Entonces, pero ¿y cuál es la homofobia obsesión? Trae detrás una, un homosexual. Un homosexual sí. Reprimido. Entonces, definitivamente que entonces, sí. Wow. Ah, ya tú oíste. Atención, mano negra. Héctor. Según el psicólogo Eladio Hernández. Ezequiel es homosexual. Es homosexual. Coño. Pero entonces, Héctor. Quiero acotar algo. Héctor, dame un momentito. Héctor. No, el invitado que vino. Tanto sobre, Ezequiel como Eladio, los dos tienen razón. Y te explico por qué. Ahí vienes tú con tu a pila. Mi Valencia, con a mí tu no, pila y electricidad. Es lo que yo soy, esa es mi esencia. Yo tengo una persona. Eres ambiguo. ¿De qué lado tú te levantaste hoy? Hoy me levanté indignado con el problema de Venezuela. Por la izquierda te levantaste sí, entonces. Sí. Por la izquierda. No. Me levanté. Si estás rebelde, te fuiste por la izquierda. Incómodo por lo que hizo Maduro. Por la derecha. Entonces, mira, los dos tienen razón. Mira, lo primero es que las declaraciones de Ezequiel Molina, él las reduce demasiado. Y ahí es que me critican los hermanos revolucionario de la fe. Porque yo no soy tan ¿cuáles son tus hermanos revolucionarios? Tan ortodoxo, claro. Ni soy tan radical de sacarle a la religión, sacarle a Dios. Porque ¿por qué la religión se está quedando vacía? Porque han sacado a Dios y han puesto entonces a los líderes como los protagonistas del sí, proceso. Y no Dios. Y no Dios. Eso es lo que han hecho. No, Dios no, Cristo. Cristo. Bien. Entonces, ¿qué pasa con Ezequiel? Que él circunscribe esa aberración solamente al ámbito de la fe y de la religión. El fanatismo. Y yo, si tengo alguna oposición con respecto al tema de la homosexualidad y del movimiento, es que han desvertebrado la familia de arriba abajo. No es un asunto religioso, porque yo no tengo por qué imponerle mi Dios ni mi religión a nadie. Ahora, sí me preocupa que mientras más fuerza toma este movimiento, la familia, hemos visto, que se descarrila más. Entonces me sorprende. Eso no es cierto. Que Eladio. Eso no es cierto. En Suecia, la familia sigue con los mismos números que en la familia cristiana sí, católica latinoamericana. En España también. Háblate de España. España de es un país donde todavía los divorcios son mucho menos que en Latinoamérica. Los europeos, el 53% de la familia dominicana se ha divorciado. Es que tú estás hablando de divorcio y estás hablando de pareja, no estás hablando de familia. Es un reduccionismo que ustedes están aplicando ahí. No estoy hablando de familia. Tú eres que iniciaste aplicándolo, diciendo no, señor. Que la homosexualidad desvertebra. Sí, el concepto de familia, no claro que sí. Desde el origen de la definición. Los pájaros son pájaros y ya, más nada. ¿Cuál es el problema? Pero quieren imponer entonces su agenda. ¿Y esa cuál es el problema? La imposición es relativa. No es relativa. No, hombre. ¿Quién me va a imponer nada a mí? Por genio, déjame hacerte una pregunta. Entonces, ven, déjame hacerte una. Voy contigo. Era con Eladio, voy contigo. Las personas que están ahí en ese evento y las personas que estaban viendo el evento, ¿están en condición de su preferencia sexual? ¿Están en condición de su sectarismo partidario, deportivo, lo que sea? Dime. Yo estoy viendo eso. A mí no me importa si yo soy heterosexual o soy homosexual. ¿Por qué no pusieron un comunicado de nosotros los heterosexuales? ¿Hay necesidad de meter esa maldita variable ahí? Te pregunto esto. En no las es Olimpiadas, un exceso para de nada. Exhibicionismo. No es para un exceso nada. De exhibicionismo. Lo que pasa de que imponer.
la expresión artística, que era lo que querían hacer los franceses, fueron muchísimas. ¿Tú quieres ver cuántas hubo? Exacto. Ah, espérate. Exacto. Según el análisis hermenéutico de la apertura de las Olimpiadas, Carlos Veloz, no solamente fue la Santa Cena lo que se tomó de forma blasfémica. No me refundí. Espérate, no, te voy a explicar lo que es el arte. Hubo algo metal, hubo rock, hubo apocalipsis. Sí. Sí, claro. ¿Hubo misa? ¿Hubo futurismo? ¿Hubo misa? No, yo no vi la misa. ¿Hubo? En cada barco había una vaina diferente. ¿No hubo misa? ¿Cuál es el problema para ti que estás de acuerdo con Ezequiel Molina? 100% con Ezequiel Molina y todo lo que se indignaron en el mundo entero. No, y no, y le quitaron. La no solamente los cristianos, ateos, budistas, incluso musulmanes, deploraron esa actividad, porque cuál era, o sea, una cosa es la forma. Tú puedes decir que hicieron una actividad artística y eligieron algo ahí para presentar, pero el terreno donde lo hicieron era una representación mundial, como tú muy bien dijiste históricamente, sí. Que los Juegos Olímpicos tenían una representación deportiva religiosa, sí, ¿verdad? Para unificar pueblos de Atenas, de Grecia. De Grecia, que no fueran a la batalla, porque era buscando como un, sí, entretenimiento, que eso lo heredaron los romanos con, sí, con el Coliseo. Porque romano, la mayoría de los Juegos Olímpicos en esa época eran de batalla. Era batallas, para calmar. Eran esgrima, exacto, era lucha, era lucha grecorromana. Era para calmar. En Roma, sí, mientras el pueblo se moría de hambre, entonces le daban pan y circo. Así es. Sí, pero mira qué pasa, ¿no? El asunto no es solamente la forma. Y quemaban a los... Es el fondo. Y todo el fondo fue un fondo de una apertura anticristiana absolutamente. Porque Francia se ha vuelto uno de los países más anticristianos en Occidente. Ahora... ¿Y pro-musulmanes? Bueno, pro-musulmanes... Lo toleran más. Lo toleran al punto de que... Pero no se atreven... Dentro del estamento político... No se atreven a relajar con los musulmanes. Porque dentro de los estamentos políticos, el Islam está entrando también. O sea, el Islam está conquistando Occidente, porque no es Francia, es Europa completa. Debía haber traído mi gorro. Entonces, el enemigo a vencer siempre va a ser Jesucristo, siempre. Tú nunca has visto en la historia de Occidente que hagan una afrenta contra Buda, que hagan una afrenta contra Mahoma. Nadie se mete con Buda. Que hagan una afrenta contra Vishnu. Menos conocido. No, y si lo hacen, hay más indignación. No, pero... Cualquier cosa, por mínima que sea, a cualquier otra idea política o religiosa, hay una indignación bastante grande. Entonces, era algo que quería contar ahorita, que me llama bastante la atención. Bueno, los versos satánicos todavía le están cayendo atrás a Salman Rushdie. Todos lo intentaron, le dieron una puñalada. Todos los religiosos son intolerantes. Este tipo de actividad... No, los católicos no. Los católicos son menos intolerantes. Donde se predica una tolerancia, pero los que profesan o buscan una tolerancia son los más intolerantes, porque que lo haga un creyente o alguien que no sea creyente, haciendo alusión a la práctica de ellos para que usted vea qué pasa. O sea, la intención fuera mayor. Entonces, claro, no se puede exigir tolerancia de un lado y para otro, ¿no? Entonces, es un poco incongruente a veces lo que se habla desde ese punto de vista ideológico, porque ellos son los más intolerantes. Entonces, cuando pasa este caos y explota la bomba, lo que estaban diciendo es que no, esto hace referencia a una bacanal, que ciertamente en el siglo se quisieron II, defender II, con eso. Sí. Se hacían ese tipo de actividades, pero no, porque de hecho muchas de las personas que participaron, incluyendo la mujer esta que representaba a Jesucristo, ella puso en el Instagram el Nuevo Testamento Gay. O sea, el Nuevo Testamento Gay, un ataque directo. Era prácticamente una alusión al cristianismo. Nada tiene que ver con una bacanal de las fiestas que le dedicaban a Baco o a Dionisio. Entonces, primero... Pero si ella está hablando del Nuevo Testamento Gay, ella acepta que es cristiana. No. Cristiana. Ella es un cinismo. Porque si Cristo viniera en esta época, no estuviera al lado de Carlos, estuviera al lado de las minorías. No, porque Jesucristo dice que todo el que venga con un falso evangelio es anatema y pertenece al enemigo de él. Entonces, o sea, es un invento. Cristo vendría, ¿vendría eso, dónde? Eso mismo también, lo que tú estás haciendo ahora con esa buena pregunta, eso es también una burla al evangelio. Porque tú tienes que tener más conocimiento que Agustín Laje, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, todo lo que sale fuera del mensaje de Jesucristo es una burla al cristianismo, tratando de tomar elementos del cristianismo. ¿Pero a qué cristianismo? Estoy hablando de la figura de Cristo. Es que Cristo es el de la Biblia. ¿Quién te dijo a ti?
El texto, Cristo no fue un hombre. El texto que habla de él, el que tú conoces. Perdón, perdón, Flavio Josefo. Vaina y Josefo. Josefo. Sí. No, no son historiadores. Sí, claro. Ellos no demostraron el Cristo histórico. No, Flavio Josefo no habló de una extensión biográfica de un Cristo histórico. Perdón, ¿quién? Flavio Josefo habló de ese que crucificaron. Que no, es el Cristo no. Espérate, no me use semántica. Fuera de la Biblia. Pero, barata, perdón. Tú me estás preguntando usted, por Flavio Josefo. Usted me puede decir a mí quiénes son los historiadores que han demostrado la existencia de un hombre llamado Jesús Cristo. Demostraron la existencia, sí. Flavio Josefo, Tácito, Suetonio. Entonces, Plinio, esos mismos que hablan de un hombre. Ellos no hablaron biográficamente. Toda la vida de Cristo. No hablaron biográfica. Hicieron referencias de aquel que mataron en una cruz que predicó en Israel. Ese que mataron de la persecución. Y yo estoy hablando de ese mismo. Bueno, eso del hombre que murió crucificado por los judíos. Pero no se le puede poner cosas que no dijo ni Flavio Josefo, ni Tácito, ni Suetonio. Tiene derecho, ¿cómo que no? Tú no tienes derecho, ninguno de los dos. Buscar mi interpretación de Cristo, ese hombre que murió en la cruz. ¿Murió o no murió? Pero yo no tengo interpretación. No, es que tú quieres meterme al Cristo tuyo. Es que el que está en la Biblia es el que ellos se refirieron históricamente. Ese no es biográfico, Carlos. El Cristo de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los evangelios. No es el biográfico. No es un. Yo estoy hablando de ese Cristo. Tú me quieres meter el Cristo tuyo. El de la Biblia, Héctor. No. Cristo existió, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces yo estoy hablando del Cristo que existió. ¿El de la Biblia? No, el Cristo que existió. El de la Biblia. No, ese es el tuyo, papá. No, ese es el de todo. Ese es el de toda la historia de la cristianidad. Fuera de ahí no hay Cristo. El de todo. Carlos, fuera de ahí. Dentro y fuera es el de la Biblia. Pero que fuera de ahí no hay. No, dentro y fuera es el de la Biblia. Pero escúchame. Dentro y fuera. No, ya aceptó. Te está comportando como un fanático. No, escúchame. Ok, mira. Fuera de la Biblia. Dentro y fuera. Fuera de la Biblia. Fuera y dentro. Pero fuera de la Biblia. Dentro y fuera. Pero perdón. Pero perdóname. Pero perdón. Esa es la técnica. Él no va a salir de ahí. Laje, sal de ese cuerpo. Físalo. Ok, el Cristo que existe. Espérate, Agustín. No, yo me llamo Veloz. Mira, el Cristo que existe es el único, el que está narrado en la Biblia y el que también fuera de la Biblia es reconocido. Una pregunta. Porque para eso se dejaron los documentos. Si un autor fuera de la Biblia confirma la existencia de Cristo, claro, y le da una visión más de hombre, humana. De hombre. No, nadie más le ha dado real, una visión más humana. Nadie le ha dado. No. Es un absolutismo tuyo. Pero, Carlos, tú conoces a toda la gente que habla de Cristo. Eso es una referencia histórica. Pero los musulmanes. De los historiadores. Los musulmanes aceptan. De esos tiempos. Perdón, los musulmanes no aceptan a Cristo. Los musulmanes tienen un Cristo distorsionado, completamente. Pero tienen un Cristo. Tienen un Cristo. Pero no es el de la Biblia. Nadie está hablando del de la Biblia. Pero acaba de entender. Bueno, pero si tú te inventas que tu vecino, el que vive al lado de tu casa, es Cristo, es un problema tuyo. No, yo estoy hablando de Cristo, el que fue crucificado. Eso es una irracionalidad académica. No. Usted acaba de aceptar. Usted acaba de aceptar que los musulmanes tienen un Cristo distorsionado. Completamente. La palabra distorsionado la puso usted. Completamente. Entonces, hay un Cristo. ¿Sí o no? El de los musulmanes no es el Cristo real. Pero es un Cristo, ¿sí o no? Pero los judíos tienen un montón. Pero que los judíos tienen un montón de Cristo. Carlos, los judíos tienen un montón de Cristo. Agustín está arriba. Oye, los judíos están esperando todavía un Cristo, un Mesías. El que tenemos los cristianos es el que está en la Biblia. El hombre que fue crucificado hace 2024 años. El que está en la Biblia. Ese hombre que fue crucificado. El que está en la Biblia. Que está en los libros de lo que se llama el Nuevo Testamento. Correcto. También es un ser histórico, como usted lo ha defendido aquí. Porque el Nuevo Testamento es histórico. Entonces, el ser histórico tiene. Nosotros tenemos derecho. A distorsionarlo. Yo no tengo derecho a creer en el Cristo histórico. A distorsionarlo no. Carlos. Pero tú me puedes decir distorsionado. Pero tú tienes que aceptar. La verdad. Yo no tengo derecho. Tú me dices que yo no tengo derecho
que yo no tengo derecho, yo no tengo derecho a tocar un punto científico si yo no he investigado ese punto científico. No, no, no. Tú me estás diciendo que la forma que no? en que yo interpreto a Cristo, según tú, es distorsionada. Si tú la sacas de la realidad del Cristo que está en la Biblia, no, es distorsionada. No, esa es tu realidad. No, esa es la realidad. ¿Cuál realidad? No es mi realidad, esa es la realidad. Ellos son absolutos de la verdad. No hay forma. Son los portadores únicos de la verdad. Carlos, ayúdalo, porque está mal hoy. Carlos, una pregunta. Déjalo ahí. Está mal, está mal, está mal. Un producto tan sustancioso. Mira, un invitado que vino. Sí, para que él la responda. Invitado, él viene aquí. No, un producto tan sustancioso, con tanta característica positiva como la es Cristo. El hecho de ustedes apropiarse no es un acto de soberbia. Perdón. Claro que se apropiaron de Cristo. No es un acto de soberbia. O sea, que yo siempre que no. Claro que se apropiaron. Tranquilo, no es, tú me estás pidiendo perdón y yo ni estoy hablando, yo te estoy escuchando. No, tú me dices perdón por tú aquí, tú acabas de decir que. Yo siempre te perdonaré, Noel. Tú acabas de decir que usted acaba de decir que usted no acepta que yo tenga mi interpretación del Cristo histórico. No acepto que tú distorsiones a Cristo, al Evangelio, porque ahí te hace a ti una persona completamente irracional, antihistórico, y además tú fallas en la filosofía de la ciencia. El único portador de la verdad, escúchenlo. Yo te acepto, mira lo que yo te acepto. Si es una pregunta que tú me estás haciendo directa. Sí, señor. Mira lo que acépteme algo, por favor. Deme una limosna, por favor. Acépteme algo. Mira lo que yo y todo cristiano racional, y vamos a escuchar a Carlos, ¿verdad? Que maneja mucho mejor esos temas que yo. Mira, yo te acepto que tú vayas a la Biblia, me la abras y me digas, Carlos, mira lo que yo entiendo de este pasaje. Porque Cristo acá, y yo veo esto, eso es válido, porque eso se llama en academia el libre examen. ¿Tú sabes lo que es el libre examen? Sí. Que tú aplicas una hermenéutica. Que tú aplicas hermenéutica no solo a la Biblia, a cualquier texto histórico, hasta científico. Y por lo tanto, si tú te vas a la fuente, yo puedo incluso hasta aceptarte a ti una interpretación. Ahora, si tú te sales de ahí y me dices, mira, el tío del amigo, del vecino, del cuñado me escribió un libro que no tiene nada que ver con el Jesucristo que está en la Biblia, yo te digo, ese se está inventando otro personaje. Ok, déjemelo a mí. Porque esta vez te voy a tener que enfrentar yo, papá. No, 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 perdón. Perdón. Usted me dice a mí entonces que la única forma que yo tengo de interpretar a Cristo es a través de los escritos de la Biblia. ¿Sí o no? La única forma que tiene todo buen académico de interpretar es utilizando los métodos de interpretación académica. ¿Qué es? Hacer hermenéutica y exégesis ¿De un texto o de una historia. ¿De qué historia? Porque tú no puedes interpretar a Jesucristo leyendo el Paquito de Memín. Perdón. O tú vas a perder academicidad, oye. Pero sí, yo voy a perder academicidad. Eso no es problema mío. Pero por eso, deja que me hunda. Okay, perdón, usted lo que me está diciendo es que yo solamente puedo científicamente hablar de Cristo a través de la Biblia. El Cristo ay, lo pusiste acá, histórico. Déjenlo. Y su desarrollo para hacer una interpretación, una exégesis correcta, histórica. Tú lo tienes que según hacer tú. A través de la fuente principal. Y luego, no, fuente, de la fuente principal. ¿Y cuál otra fuente según hay? ¿Quién? Otras, perdón. Otras fuentes que hablan de él. Ajá. Haciendo referencia a la fuente principal, a la historia. Perdón. Entonces hay otra fuente que no es la Biblia. Esas son fuentes externas que hablan del que está en la Biblia. Ya lo admitió. Ya entonces, lo admitió. Vamos al segundo paso. Uh-huh. ¿Existen o no? ¿Existen o no los apócrifos, los textos apócrifos, sí o no sí, existen? Claro que sí, que existen. Y en esos textos apócrifos que no son aceptados por tu Biblia, habla de Cristo. Tú tienes que verificar. No, no, sí o no. La pregunta, escucha. Sí o no. Los escritos apócrifos no hablan de Cristo. Oye, en academia, un ¿Acaqué? No, entonces, ¿puede o no existir en este mundo otra interpretación apócrifa de Cristo? ¿Sí o no? Punto. ¿Sí o no? No, no puedo. Sí, gracias. Uno dice que no. Gracias. 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 Ahora, yo entiendo que acabar con uno miembro de este panel que viene todos los lunes
Eso es debilitar nuestro programa. Eso, mira. Lo que tú acabas de hacer ahora mismo va en contra del propio programa. Lo desbaraté. Tú desbarataste a Carlos Veloz y lo planificaste. Los libros. Sigue ese camino. Sigue ese camino. Dale para allá, Carlos. Señores, la locura del programa tiene que bajar. Sí, bájale. Vamos aquí. Yo no soy la estrella. Vamos aquí. O sea, yo sé lo que él quiere decir. Lo que pasa es que no ha usado la palabra correcta. Una cosa es investigación histórica y otra cosa es hermenéutica. Gracias. Cualquier persona puede tener la interpretación que quiera del texto que quiera. Claro, gracias. Pero no a la correcta. En claro, o sea, ahora investigación histórica, cuando nosotros hacemos un proceso de investigación, lo que se busca siempre es ir a las fuentes más fidedignas. Pero eso fue lo que yo le dije. Más fiables. Entonces, ¿quién dice que la fuente más fidedigna es la tuya? Son los nuevos, son los evangelios. ¿Quién te dijo eso? Hay una, pero los apócrifos parten de esa fuente, Héctor. Y lo distorsionan. Que determina cuáles fuentes son mejores y cuáles no. ¿Qué pasa? Los evangelios tienen la siguiente característica. Primero son lo que se conoce como el género bio o vida, que es un género greco-romano donde el biógrafo hablaba de la vida de un personaje. Sí. Eso corresponde, por ejemplo, con las obras de los 12 Césares y demás obras que de Suetonio. De Suetonio, que pertenecen a este género. Es lo primero. Segundo, los evangelios se escriben muy cerca de los hechos. La separación máxima son 40 años. Los apócrifos son todos del siglo II. Entonces, cuando ¿del siglo? Del siglo II. Cuando todos. No, hay apócrifos que son del siglo III. El Evangelio de Tomás, el único que lo fecha en el siglo I, es un seminario que representa una minoría dentro de la academia que se llama Seminario de Jesús, que usa el Evangelio de Tomás, que son dichos solamente, no se parecen a las bios greco-romanas, sino que son dichos, ellos dicen que son del siglo I, solamente ellos, pero los evangelios apócrifos, todos son del siglo II y coinciden con el surgimiento del gnosticismo. Que en los gnósticos, apócrifos, claro, o gnósticos, vemos mucha influencia del gnosticismo. Como ustedes me buscan tanto perfección y como ustedes me buscan tanta obligatoriedad de que me lleve de la Biblia, por favor, ustedes, los expertos en la Biblia, díganme ustedes, ¿dónde hay prueba de la vida de Cristo? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 años. Okay. Demuéstrame dónde estaba Cristo en ese momento. Pero eso no lo hace inexistente. No tienes. ¿Dónde está? Pero que eso no le quita historicidad a Jesús, Héctor. Las bio greco-romanas, o sea, el autor que le escribía simplemente seleccionaba los elementos de la vida del personaje para su comunidad. Por ejemplo, Mateo no escribe para la comunidad que escribe Marcos. Mateo escribe para una comunidad judío-cristiana. ¿Dónde están los libros que hablan de eso? ¿En qué parte de la Biblia hablan de eso? Pero que no es necesario eso. Entonces, no hay una selectividad de parte de los que unieron la Biblia. No, porque la Biblia... Porque son muchos libros. Lo que estamos leyendo... Perdón. Ustedes dicen que todo se escribió alrededor de la vida de Cristo. ¿En qué año se compiló? Está boceando, espérate. Por favor, la Biblia de hoy que ese señor lee, ¿en qué año fue compaginada? Ok, vamos por parte. ¿Compaginada? Sí, se cogieron y se eligieron esos. Ok, el género bio greco-romano elige los elementos de la vida del autor que son relevantes para mi comunidad. ¿Cuándo? Los evangelios, el más temprano que se escribió fue en el 70 después de Cristo, que fue Marcos. 70. Ajá. O sea, ya había muerto Cristo. 40 hace años. Años. Después, 40 años ¿Y después. ¿Cuándo se compaginó eso y se hizo la Biblia actual? Bueno, ya en el siglo II. No, ya para el siglo II. ¿A 200 años después? No, 200 años, 160 años. O sea, 160 años después es que se elige cuál es la Biblia que vamos a leer. No, eso no funciona así. ¿Cómo es? Explica. Pero escucha, para que aprenda, porque tú estás como... Pero déjame, mira, que tú tienes un diazepam para él. Sí, pero que escuche. Está como quillado. Escucha, porque tú estás peor que lo de que hicieron la cosa en Francia. Oye, es increíble. En el siglo I existía una audiencia auditiva. No todos sabían leer. ¿Hacía qué? Había auditiva, que... una audiencia auditiva. No todos sabían leer. ¿Qué sucede? Todas las referencias de Jesús se transmitían de forma oral. ¡Ay, mi madre! ¿Y tú consideras que la forma oral tiene carácter científico? Claro. Los mitos orales tienen carácter científico. Eso no es mito. Ah, no. Estamos hablando de tradiciones. Pero usted acaba de decir que esas tradiciones se transmitieron oralmente. Claro que sí. Oralmente. Claro que usted conoce el cuento del teléfono. Son rumores, ahora es peor la cosa. O sea, la interpretación bíblica
pasó de generación a generación por vía oral, verbal. Se diseñó de manera directa con los actores principales que llevaron la vida de Jesús, lo necesario en los cuatro evangelios canónicos. Vamos ahora a coger un break. Bueno, ahora, atención, por favor, sí, a la comunidad dominicana. A ti no te importa. A ti tú quieres estar en el espíritu de Francia. Yo necesito que vengan cristianos católicos para que tengan otra visión. Pero te van a decir lo mismo. Porque hoy hemos... Pero mira uno ahí que es un seminario. Hemos barrido el piso con Carlos. Está histérico. Pero ¿cómo? Tómale el pulso a ver cómo está. Tómale el pulso. Uy. ¡Ay, a mil! 120 por hora. Porque tú dijiste está histérica. Perdón. ¿Por qué tú dijiste a Carlos está histérica? ¿Por qué? Carlos, te dijiste está histérica. ¿Por qué a ti, Carlos Veló, te quilla tanto que yo tenga una expresión de Cristo mía personal? ¿Sabes lo que a mí me quilla? Y de todo un grupo. Okay, te voy a decir lo que a mí me quilla de ti. Te quilla. Un cristiano quillado. Sí, wow. Claro, la Biblia dice. La Biblia dice. Vamos a escuchar al cristiano que está quillado. Perdón. Vamos a escuchar al cristiano quillado. Te voy a decir. Dime, ¿qué te quilla? Un cristiano quillado, mira. La Biblia dice, ajá, con personas como tú, ajá, airaos pero no pequéis. Yo tengo que airarme de la manera tan burda que tú tratas esos temas del Jesús histórico que está en la Biblia. Porque tu espíritu, el Jesús histórico no está en la Biblia nada más. ¡Está muerto! Porque tu espíritu está, ¿tú sabes con quién? Con la comunidad que hizo la burda. No, ya, no, se llama falacia, ahora está haciendo falacia al otro. Sí, sí. Oye, perdón, perdón, yo de nuevo vengo. Hombre de paja. Perdón. Falacia. Usted como cristiano también acepta que existe fuente exógena a la Biblia, claro, que pueda demostrar a Cristo. ¿La hay, sí o no? Sí o no. Claro, gracias. Sí. Gracias. Ah, pues ya dijo que sí. Ya dijo que sí ahora. Pero la fuente ahora dijo que sí. Cierra, cierra. La fuente para. La intolerancia, es tan grande que a mí no me dejan tener al Cristo que yo quiera. Entonces, un ser histórico, comprobado históricamente su existencia, comprobado que murió en la cruz, y que crucificado por los judíos. Y que resucitó. El hombre que murió crucificado en la cruz y que resucitó. Este señor no me deja tenerlo. ¿Por qué diablos tú no me dejas? ¿Por qué diablo tú no me dejas tener a Cristo en mi manera? Héctor, dos cosas voy a poner aquí. O yo me voy de aquí o tú le bajas un poco la intolerancia. No, tú en contra de Carlos. Porque hoy tú estás derrumbando mitos que a nosotros no nos conviene. No es en contra de... Perdón. Mitos, tú dijiste mitos. Perdón, mira, Carlos, yo no voy de acuerdo con que Cristo se convierta en una propiedad privada de nadie. Claro que no. No voy de acuerdo. Nadie tiene derecho. Ahora digo que el Jesús es el que está en la Biblia. No, Carlos, no, que tú no, es que tú estás, cercenando. Pero yo me apropio de él. Pero perdón, Carlos, tú estás cercenando. Oye, ahora la capacidad que yo acepte tampoco. Pero perdón, Carlos, está bien. Tú estás cercenando la capacidad hermenéutica, no de la exégesis, sino de la hermenéutica, que puede tener el filósofo Héctor García Godoy. Héctor Guerrero. Eso es una interpretación. Entonces yo prefiero, Héctor, y discúlpame como coordinador. ¿Tú te vas hoy? No. Yo prefiero, perdón. No me dejes solo. Si tú sigues acabando con Carlos así, prefiero retirarme. No te vayas, no me dejes solo, ven. Pero, Concho. Ven a defender tu Jesús católico romano que tú niegas ahora. Católico. Ven, católico, ven. Católico cobarde. Oye, por eso es que yo no soy católico romano. Mira, se fue. No le importa a un católico como Noel. Ojalá y vuelva mañana. No le importa. No le importa a un católico como Noel. Es más, yo creo que los católicos romanos no se identifican con él. Pero no le importa. Tú no deberías coger en tu boca a los católicos. Pero los católicos son los auténticos. Perdón. Pero Noel dice tú no deberías coger en tu boca a los católicos. Yo no sé quién es usted. Yo no sé a quién usted está hablando. Pero usted mismo ha dicho aquí que el Papa, el gran Papa, es un pelele.
Es una marioneta del sistema. Ya, lo dijo. Entonces tú no tienes derecho a hablar de los católicos. No lo digo yo, lo dicen obispos. Atención al público. No, lo dicen obispos. Pónganse claro quién es el verdadero cristiano en este grupo. No lo digo yo, Héctor, lo dicen sus propios obispos. Yo soy más cristiano que usted, freco. Es posible. Siga. Retomando lo que... Ahora, yo no soy cristiano a tu estilo. Lo que estamos retomando... Al de Cristo. Lo que estábamos comentando ya lo siguiente. Pero yo lamento que este muchacho, Carlos... haya venido y se haya encontrado con este caos. Que viene regularmente a nuestro programa. Tenga las concepciones fanáticas religiosas que tiene el señor Carlos. Y no tiene. Y yo no tengo derecho. Eso. Él no tiene. Vamos a escucharlo. Él es un liberal, es lo que tú quieres decir. Vamos a escucharlo. Él es un liberal. Yo creo... Porque si él es un liberal, yo me aparto de él. ¿Cómo una persona inteligente puede si él niega que el Jesucristo real es el de la Biblia? Porque soy inteligente, es que yo creo en Jesucristo. Exactamente. Tú eres inteligente. Claro que sí. O sea, tú te consideras inteligente. En el término que Gallo lo quiere decir, que yo entiendo lo que él quiere decir. Entonces, retomando lo que estaban diciendo, es lo siguiente. Desde la hermenéutica, cualquiera puede tener la interpretación que quiera de lo que sea. Para que la gente entienda, hermenéutica significa el análisis de los textos. Correcto. Antes, como solamente había un solo texto, que era la Biblia, se le ponía hermenéutica o exégesis al estudio de la Biblia, pero ahora se le aplica hermenéutica a todo. Claro, claro. Y de hecho, con la filosofía hermenéutica, ajá, el nuevo giro de la hermenéutica, Gadamer, más, por Gadamer. Gadamer, pero anteriormente estaba Schleiermacher. Claro. Schleiermacher fue el primero, ¿cierto? Como es alemán, no sé cómo. Él fue el primero. No, Schleiermacher. Para decirlo, hay que escupir. Hay que escupir. Entonces, sí. Tenemos que, claro, que toda la hermenéutica tiene su teoría y sus escuelas, y podemos hablar de objetivismo, subjetivismo y lo demás. De hecho, lo que se está queriendo presentar es algo subjetivo. Es decir, el hecho de que cualquier persona pueda tener una interpretación es válido, pero no quiere decir que todas las interpretaciones son correctas. Entonces, en ese sentido, no, claro que no. En ese sentido, hay que hacer hincapié en ser objetivista a la hora de interpretar. Entonces, es que yo no sé si yo tengo la razón. Pero sí puedes validar. Yo tengo un problema. Yo lo he dicho aquí y se lo he aceptado a Carlos. Yo no tengo fe. Es que no hay que tener fe. Sí, tú tienes fe. No tengo fe. Sí, tú tienes fe. Si te refieres a la fe, fe cristiana... ¿Tú tienes fe en que Jesucristo existió? ¿Y que ese Jesucristo histórico existió? No, yo no tengo fe. Hay conocimiento histórico de que hubo un ser humano nacido en Belén. ¿Tú sabes cómo se llama eso en academia? ¿Tú sabes cómo se llama eso en academia? Es que tú eres un hombre académico. Tú no puedes venir con... O sea, pero yo estoy hablando de Cristo. Pero escucha. ¿Cuál es la esencia del tema de hoy lunes? Perdón. No hay tema porque el invitado tuyo no vino. Pregúntame a mí, Eladio. ¿Quién es el hombre? El hombre más importante de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pregúntame. ¿Quién es el hombre más importante de la historia de la humanidad? Jesús Cristo. Jesús. Sí. Así, pero Jesús. ¿De dónde usted Jesús toma la información? ¿De dónde tú tomas la información? En hebreo, ¿cómo se dice Jesús? Yeshua. Ajá. ¿Cómo? Yeshua. Pero ¿cómo usted sabe? O sea, no es atiende. ¿De dónde tú la tomas? Jesús, ¿de dónde usted la toma? Para dar esa valoración. Históricamente. Simbólicamente, la humanidad se ha creado una filosofía cristiana occidente, que ha sido occidente mal interpretada. O sea, que tú interpretaste la humanidad. No, en la mayoría... No la humanidad, perdón. No puede ser posible. Perdón, la humanidad en el área, vamos a llamar así, judeocristiana, todo el occidente. Vamos a llamar la humanidad de occidente. Ha tomado, y oriente, Héctor, y oriente. Ha tomado a Cristo como un parámetro principal de vida social, económica, política, de poder. Ahora, la gran mayoría de los seres humanos interpretan mal a la figura de Cristo porque lo hacen con el sesgo bíblico. Entonces, perdón. ¿Y con cuál sesgo tú quieres que lo haga? ¿Con el tuyo? La Biblia está ahí. ¿Con el tuyo? La mayoría de la gente que interpreta la Biblia lo hacen personal, por su conveniencia, ¿y con su sesgo personal? Y su interpretación personal. Eso sí. Entonces, eso es para mí, Cristo ha sido mal interpretado por la mayoría. Pero entonces, da la interpretación bíblica tuya. ¿De dónde entonces yo tomo la información para saber que ha sido mal interpretado? No, porque Cristo es un símbolo. No, entonces ahí no podemos. ¿Un símbolo? Ahí es una semiótica. No. Es una nueva semiótica, claro. El concepto de Cristo, que obviamente hay muchas cosas de Cristo que están en la Biblia. La Biblia se monopolizó a la figura de Cristo. Tú la puedes interpretar a través de la Biblia.
como también lo puedes interpretar a través de la idea de ese hombre histórico. ¿Pero qué idea? Entonces, que eso no, es que eso no es académico. Eso es muy... Yo no estoy hablando de academia. Tú tienes que tener una la Biblia no es academia tampoco. La conclusión de que Biblia, Jesucristo fue el hombre más importante Biblia, del mundo. Ya, eso es todo. Pero que tú tienes que tener una fuente. Tú claro, no puedes hablar en el aire. Eso no es ni siquiera perdón, filosofía de la es ciencia. Es que la fuente... La fuente no está completa. Porque existen... La Biblia apócrifa. Ok, mira lo que vamos a hacer. Okay. Es que lo que sucede es lo siguiente, por ejemplo. Porque sí la pregunta, o no. La pregunta entonces, mía, como hay cuchumil versículos, cuchumil evangelios, como hay cuchumil evangelios apócrifos que no están en la Biblia, espérate. Tú no puedes decir que solo la Biblia espérate. Es la única fuente porque, de Cristo. Pero que hay razones para eso que tienen que ver fuera de la fe. Estamos por el poder. Hablando. No, no. El no, concilio de todos no, los papas que no, decidieron antes, que será la Biblia. No, esto no, la historia literal se yo así. Es un mito, es un mito. Ah, un mito. Se dice que en el concilio de Nicea se estableció. No se tocó eso en Nicea. Eso ni se tocó. Tenemos acta de lo que se habló en el concilio de Nicea. Claro. Y antes de ello. Cuidado, eso como la acta de Venezuela. No, no, no. Porque en lo de Venezuela se ve claro que fue. Mira, ahí estoy de acuerdo contigo. Donde se habla de un 132%. O sea, el total de los cómputos debe ser 100% y el resultado fue 132%. Entonces hay un fraude a la clara. Pero volviendo a Cristo, lo que usted me está planteando. Tú eres experto en esas líneas, ¿no? Lo que usted me está planteando. Es hermenéutico. Y se parece mucho al giro hermenéutico antropológico que le dio Feuerbach al cristianismo. Que todo en sus 31 sí, leyes. Louis Feuerbach, claro. Todo, pero una malísima interpretación de Feuerbach. Lo cual es falso. Es un disparate. ¿Cómo yo sé que es falso? Las leyes de Feuerbach. Una malísima interpretación claro, de Feuerbach. Porque tenemos una fuente objetiva para tener un conocimiento. O sea, ahora nuestro punto no es hermenéutico, es epistemológico. Exacto. ¿Cómo yo sé, o de dónde yo adquiero conocimiento de esa figura de Jesús? No podemos decir que es un símbolo, porque un símbolo no es algo objetivo, a menos que tengamos una fuente. Entonces, esto no tiene nada que ver con fe, no tiene nada que ver con creencia, sino que desde la metodología histórica se establece qué documentos son más confiables históricamente y cuáles no. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, si no, comenzamos a hablar de ellos, tenemos lo siguiente, tienen mucha influencia gnóstica que coinciden con el siglo II. Vemos que ellos tienen fuentes parcializadas en el sentido de cegada en el punto de hablar cosas que escapan fuera de la metodología histórica y la validación histórica. En el caso de los evangelios, pertenecen al género biografía grecorromana. Cuando hacemos los criterios históricos críticos, los elementos históricos críticos que tienen criterio de historicidad, validamos que muchas de las cosas que se hablan en el Evangelio son ciertas. Por ejemplo, el bautismo de Jesús... Por ¿ciertas Juan, o todas? No, no, yo estoy hablando de poder demostrarlas. Yo creo que todas por fe lo son. Ahí voy. Ahora, la demostración es otra cosa. Entonces, párame ahí. Vamos arriba. Okay. Vamos arriba. Resistencia. No, no, perdón, Eladio. Historia... Yo quisiera, perdón. La historia, no pregúntame la historia no se demuestra de si esa manera. Si yo estoy de acuerdo que la descripción que da la Biblia, el texto bíblico, sobre la crucifixión es objetiva. Pregúntame. Eso, es objetiva. Para mí es objetiva. Okay. Para mí es objetiva la descripción de cuando le cayó a latigazo. ¿Y la resurrección es objetiva para ti? No. ¿Por qué? Ahí es que voy. Dame porque la explicación hermenéutica de la tumba vacía. Ahí voy. Ahí dámela, voy. Sí, dámela. Venga. Ahí voy. La interpretación de los latigazos que dio en los mercados cuando subió al Monte Olivo y dio su discurso. El Monte de Getsemaní. Un claro, tipo que todo eso está hablando de un hombre. Okay. De un hombre hijo de María y José. ¿Mm? Que no lo dice el texto de esa manera tampoco. No, el hombre dice que es hijo de María. No, no lo dice el texto. Lo ves que tu hermenéutica es un invento aéreo. Entonces, ¿cómo sabemos aéreo que es hijo de María? La pregunta. Perdón, ¿cómo sabemos que es hijo José. De José? Yo hijo te hablé de María. José. No, no, no de María. De José. María. Tú dijiste de José. No, de María. Biológicamente no lo dice de la Biblia. María. Es, en la Biblia no dice que es hijo de María. Pero no de José. Biológicamente. Okay. Ahí es que voy. Ah, okay. Hasta vamos. La interpretación de ser hijo de María, ya. No hay ningún problema. Es como un cuento de hadas. El problema está que como una exégesis de la Biblia, ustedes siguen a la parte ya de fe. La parte milagrosa. Pero, entonces, obvio, los Héctor, milagros obvio. De Cristo, por ejemplo, vamos a hablar de la resurrección de Lázaro. Jesucristo caminó. Pero tú quieres que yo te lo explique. Explícame un hermenéutico. Lázaro. Sí, vamos. Sí. ¿Qué pasó con Lázaro?
Uh-huh. Un epiléptico. ¿Qué? Lázaro le dieron tenía para ti le dieron ataque. Resucitación boca a boca. No. Haciéndole los no. procedimientos. Lázaro tenía un ataque de catalepsia. Esa, ese tú. Y Cristo, que era un gran sabio, Cristo que era un sabio, sabía que le iba a despertar. Ese hombre, ese hombre. No se puede, perdón, no se puede hacer esa interpretación, ¿sí o no? No. Se puede hacer. Gracias. No puede, o sea, no tiene no se sostiene. Gracias. Porque, no se sostiene. O sea, pero ¿y cómo tú validas la resurrección? Diablo. Dos cosas. Primero, ¿cómo tú validas la resurrección? Oye, dos cosas. Primero, lo que usted me está planteando tiene un trasfondo filosófico y me suena a naturalismo metafísico. Claro, o sea, totalmente. Okay, claro. Pero, totalmente. Pero yo no le puedo comprar el naturalismo metafísico porque no hay pruebas del naturalismo metafísico. ¿Y tú, y cómo yo te puedo comprar, cómo yo te puedo comprobar y comprar a ti la resurrección de ese hombre que murió en la Vamos cruz? Vamos a usar el método histórico. O sea, el método histórico. Uh-huh. En la historia, cuando nosotros queremos validar un hecho, sabe que la historia anda como las ciencias duras, no tenemos observación directa de ciertas cosas. Nosotros buscamos explicaciones de ciertos fenómenos. Tenemos varios hechos que se pueden validar históricamente. Primero, la tumba vacía. Segundo, la muerte de Jesús. Entonces, si tenemos a alguien que estaba vivo en un punto X, fue enterrado, y ahora en un punto Y la tumba está vacía, y sus discípulos dicen que lo vieron resucitado, algo pasó. Entonces, a esa explicación de eventos que podemos demostrar históricos, a esa explicación, a ese fenómeno, hay que darle una explicación. Pregunto. Ajá. ¿Qué posibilidad, existe alguna posibilidad de que hayan comprado a los guardianes que estaban ahí y hayan sacado imposible, el cadáver? Imposible, no, históricamente eso, hablando. Eso no se puede hacer. Imposible. Porque los guardianes estaban sujetos a muerte. O sea, claro. No, no importa, fue el cuarto que le dieron. Okay, no, perdón. Con un imperio corrupto que se iba para la torre. No entiendes. Perdón. Déjame responderle eso ahí. Porque es un grave disparate históricamente hablando. Perdón. Oye, disparate. O sea, okay, pero tú quieres que te yo creer hasta que Cristo muere en la cruz no es un disparate. Vamos a pero que no crea en la otra parte ya me daña a mí como creyente de Cristo. Escucha, tú estás hablando de elementos históricos desde tu visión materialista. Y yo te voy a decir cómo tu visión materialista está teniendo irracionalidad. Ok, pruébalo. El Imperio Romano sometía a muerte a todo soldado que fracasara en una misión. Si los soldados, escucha, igual que en China y hay corrupto en China. Escúchame, a ti te pueden decir, a menos que tú estés muy mal de la cabeza, que yo venga a decirte, mira, tengo una bolsa de oro acá o de plata, a todos los soldados que estaban ahí, a todos, porque todos tenían que estar de acuerdo. Mira, entrega más que amanecían. Para comprarte el cuerpo de Jesús. Y los soldados diciendo, danos el dinero y el emperador nos va a matar al otro día. Vamos a disfrutar ese dinero para que nos maten al otro día. Eso es absolutamente absurdo. Pero lo mataron. Pero si nadie lo supo. Ah, bueno, ¿cómo no entiende. Lo mataron. Porque la pregunta es epistemológica. Si nadie lo supo, ajá, porque fíjese, por ejemplo... Yo hablo de la posibilidad. Okay, yo hablo de las posibilidades. La interpretación es posibilidad. La posibilidad no se sostiene por la siguiente razón. Hay evidencia en contra. Primero, la primera, pero los mataron a todos los soldados cuando vieron que la tumba estaba vacía. Tuvieron... ¿Qué sabe? Los mataron, ¿sí o no? La fuente que tenemos dice... La fuente, vamos a ver. A ver. La fuente que tenemos dice que los judíos, los líderes, lo que dijeron es, mira... Digan que los discípulos vinieron a robar el cuerpo. Exacto. Ya. Ellos dieron una coartada. Entonces, los judíos consideran que se robaron el cuerpo de Cristo. La primera acusación que es eso pregunto. La primera acusación. Está, claro. Perdón, ahí voy. ¿En qué libro aparece la versión que yo estoy diciendo de que se robaron el cuerpo? Tenemos Mateo, tenemos a Justino Malti. Y tenemos a Tertuliano. En el Talmud, ¿existe algún escrito que diga que el cuerpo de Cristo fue robado? El Talmud son interpretaciones. Un libro medieval de interpretaciones de la ley. No tiene nada. ¿Y la Biblia qué es? ¿Y la Biblia qué es? No, la Biblia no. La Biblia tiene. ¿Cómo es? Entonces, ustedes no están. O sea, lo que escribieron los israelitas, los mismos, no es verdad. Eso no es verdad. No, lo que dicen es que el Talmud es un libro de interpretaciones. ¿Existe la posibilidad de que. Existe la posibilidad escrita de que el cuerpo de Cristo fue robado? Escucha, Héctor. Se han inventado eso. Le han inventado un montón. Entonces hay posibilidad. Un montón de hechos, pero que se cae históricamente, Héctor, que se cae. La razón por la que no se sostiene es la siguiente. Ajá, eso. Si el cuerpo fue robado, ¿dónde está el que se lo robó primero? Segundo, no, eso no se los sabe. Discípulos. Los ¿quién mató a Kennedy? Los discípulos. Los discípulos. Ya se sabe. Ya se sabe. Porque en National Geographic apareció algo de la tumba de Cristo.
el que apareció. Porque sí, lean. No me convence mucho. No, pero dime. No, pero espérate. Okay, no, espérate. Pon tú que no convenza. Convénceme. ¿Qué fue lo que apareció en National Geographic? ¿Encontraron el cuerpo? No lo encontraron. El cuerpo de Cristo no lo encontraron. El cuerpo de Cristo no lo ha encontrado nadie, aparentemente. Bueno, pero es que... Pero tampoco hay demostración genética. ¿Pero qué fue lo que encontró National Geographic? Porque yo te puedo decir... La tumba de Cristo. No, porque la tumba... El hecho es que la tumba... Pero tienen 2000 años con la tumba y van peregrinos. Ahí está. El hecho de que la tumba está vacía. Ahora, hay otros elementos que son históricos. Primero, en Jerusalén los discípulos comenzaron a predicar que Jesús había resucitado bajo pena de muerte. Exacto. Lo mataban. Segundo, los discípulos decían que estaban viendo a Jesús resucitado. A esos dos elementos, ¿qué explicación le podemos dar? ¡Droga! Ese es uno. podemos decir que son alucinaciones psicológicas, que fue una mentira, que fue un invento. ¿Usted es capaz de morir por lo que sabe que es mentira? Mira qué interesante ese punto interesantísimo, porque ya se ha analizado. Bueno, es neurociencia para... Habían personas no seguidoras de Cristo que vieron subir el cuerpo y alma de Cristo en más la de 500 personas, más de 500 testigos. Hasta el número lo tienen. Perdón. Más de 500 testigos. Perdón. Fuera de los discípulos de Cristo, ¿hay alguien que afirma haber visto la elevación del alma? No. Gracias, señor juez. Pero espérate. No, pero había más. Cuando tú dices los discípulos, es una cantidad que no eran los 12 apóstoles solamente. Eran varios más. La idea que usted quiere plasmar, a ver si lo entendí, es que... La gente de Maduro cree que no hubo fraude. Los seguidores de Maduro dicen que no hubo fraude. Ellos saben. Para aclarar... Las matemáticas dicen que sí. Y para que la audiencia lo entienda, que no está escuchando y no va a ver en YouTube, lo que usted quiere decir es que como los que lo vieron fueron discípulos, seguidores de Jesús, no se puede creer en ellos. Existe la posibilidad de que hayan mentido porque no hubo nadie más que no fueran discípulos que lo vieron. Es una pregunta que se queda en el aire. ¿Por qué no se puede permitir eso? Por la siguiente razón. Perdón, la crucifixión de Cristo, ¿la vieron solo discípulos? La vieron soldados romanos, la vieron judíos, pero la resurrección, solo discípulos. Más de 500 testigos que fueron perseguidos. Claro, esto lo vieron resucitado. 500, lo contaron, 500, coño, pero es verdad. La fuente que dice que habían romanos y personas que no eran discípulos, son los mismos evangelios, es lo primero. Claro. Sí, claro, estamos hablando de los evangelios. Claro, entonces lo segundo es, que ¿por qué vamos a creerle a los evangelios en esto y en aquello no? Lo tercero es... Lo otro ya es fe. No. El Cristo murió, pero es que todo el mundo tiene que aceptar que Cristo murió en la cruz. Exacto, pero... Eso lo hago yo. Es bajo la misma metodología que se puede validar lo otro, porque hay que... Tú tienes una pata de la mesa muy coja. A nivel académico. Porque al final, Cristo dijo... ¿Qué dijo Cristo sobre Dios? ¿Que Dios era qué? Que Dios era su padre. Y no hubo un momento en donde él dijo, Dios es amor. Y fuego consumidor también. Pero y dice entonces, que juzgará a todas las naciones por su pecado. Dejar en el aire el punto. Consumidor de droga. Yo quiero volver al Dios es amor. Ok, pero déjeme terminar con un punto. Sí, dale. Este programa es tuyo. Te quedan 20 minutos. Lo que quiero decir es lo siguiente. También quiero decir algo que iba a decir al principio. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. No podemos poner en duda una fuente simplemente porque era partidario de la persona. ¿Por qué? Porque si usted me pone esto como criterio en historiografía ahora, se cayó toda la historia antigua. Claro, toda la historia antigua fue escrita por un partidario o por un opositor. Oh, no, la historia está llena de errores. A él lo que le molesta no, como disparate. Por ejemplo, de que todos los apóstoles tienen nombre. Pero la historia... No va a quedar en el aire. Entonces, mira, a él lo que le molesta La historia. El único que le molesta es la historicidad de la Biblia de Jesús. No. Su grave problema... Al revés, yo me llevo de esa. No, tú haces cherry pick y académicamente no se puede eso. No se puede. Académicamente. No se puede. Académicamente. Yo no puedo coger el libro y decir, mira, como dice la Biblia, Cristo cargó la cruz, hizo el gran... recorrido. No puede desestimar toda la demás historia. No lo puedes hacer. Ahora, yo estoy de acuerdo que Fran Moyapón analiza... Mira,
la revolución del 65, pero no estoy de acuerdo con él cuando dice X o Y. Lo mismo sucede con los libros bíblicos. Y te pido perdón, y te pido perdón por la forma efusiva que tengo que hablar contigo, porque es que tú eres ya lo acepto. Mira, tenemos 11 años. Sí, tenemos 11 años. Porque mira, ya aceptó que estaba quillado. Mira lo que pasa contigo. Tú te escuchas tú solo. Tú, dentro de tu conciencia, tú es lo único que vale para ti, aparentemente. Yo pensaba que para ti era que lo único que vale era la Biblia. Para mí lo único que vale, entonces, para mí lo único que vale es esa salvación que Cristo me dio. Y a mí mi racionalidad. Ahora, okay. Mi racionalidad. La tuya, que no necesariamente sea la racional. Claro que no. Tú crees claro que no, pero racional. Yo te acabo de decir que yo no tengo fe. Yo quiero poner... Pero, en mi interpretación. Pero yo quiero llegar, además, yo no quiero tener la razón tampoco. Pero, no, pero escúchame. Simplemente yo doy mi opinión. Yo lo sé, pero entonces, en el punto en donde tú y ahora, yo no quiero meterme. Yo no te quiero meter mi racionalidad a ti. Tuve que tú te escuchas tú. No, mira. A ti. En el punto, es mía nada más. Sí, yo te la respeto. Es más, si me siguen mucho hoy en el programa, cambio mañana. No, es verdad. Pero que es que si te dice que es suya. Está bien. La racionalidad no es subjetiva. No. Porque cuando hablamos de racionalidad. Es que yo no he dicho que tengo la razón. No. Pues, o sea, simplemente hablando del término racionalidad. Algo racional es lo que cumple con las leyes de la razón. La ley de la razón dice él lo sabe, que hasta él el día de hoy la ciencia no puede demostrar que la gente resucita. La ciencia no puede demostrar que ahí es que voy. La ciencia no puede. Hasta ahora sí, eso es un paradigma matemático. La ciencia no puede demostrar que la ley de la lógica. La ciencia no puede demostrar que la realidad existe objetivamente. Pero sí puede demostrar que Cristo resucitó. No, lo que le estoy diciendo es esto. La ciencia no se mete en eso. Simpleza es la ciencia, no, no, qué simpleza es la vida. Tú lo resumes todo. La ciencia no puede demostrar nada. Perdón, Eladio. Perdón. Déjalo que se desenchiven ellos mismos, que están enchivados. Coño, pero es que yo no estoy diciendo eso. Claro, nadie está diciendo eso. La ciencia, el naturalismo metodológico, quiere una parcela de estudio específica. La ciencia no puede mostrar verdades matemáticas. No se mete en eso. La ciencia no puede mostrar verdades filosóficas o metafísicas, alguna de ellas. Entonces, ¿quién puede demostrar la existencia de Dios? Eso es un tema filosófico. Eso es filosófico. Esto tú eres filósofo de la ciencia. Entonces no es demostrable. O sea, que en la filosofía las cosas pero, no entonces no me ataquen a mí. Porque yo tengo mi forma de creer en Cristo. Pero la filosofía se enchivan ellos mismos. No, la filosofía inicia un proceso de pensamiento sobre algo que en muchas ocasiones la ciencia trata de demostrar. Héctor, escúchame, Héctor, ponme un poquito de atención, por favor, te lo pido, mira. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando del método duro de la ciencia. O sea, por eso las humanidades se dividieron algunas áreas que antes estaban incluidas en el ámbito científico. La historia, la filosofía, la teología, incluso la psicología, están fuera de ese campo. Ahora, cuando tú me hablas de la ciencia, yo te estoy interpretando como un filósofo de la ciencia, que tú hablas del método duro. Verificación, replicación, formulación de hipótesis para una verificación de una teoría, para entonces llegar a una conclusión. En historia no se puede tomar ese método. Pero escúchame, ¿para qué te voy a dar la razón, mijo? Escucha un momentico, no te escuches tú solo. Tú tienes razón. Tú tienes razón. Y tú haces ese jueguito, pero tú tienes razón y tú ni siquiera dándote la razón. Tú quieres hacer preguntas. Es que yo no quiero que tú me des la razón. Pero que a mí no me importa tampoco que tú no me la quieras aceptar, exacto, porque tú estás hablando a nivel científico. A mí me importa mucho menos lo que tú en tu mundo, en tu cabeza. Claro. Pero a ti te está quillando. Entonces, mira, Héctor, ¿dónde? No, pero di el ombligo porque tú comenzaste a hablar hoy y mencionaste a Laje inmediatamente. Fue Noel y él. Entonces tú mencionaste al Aje para ya activar a todos los fanáticos come mierda. No, entonces espérate. Fue Noel. No, tú también lo dijiste. Escúchame. No. Búscate al principio, mencionaste al Aje tú, fue él que lo mencionó. Está bien, ya, te doy la razón ya. Primero, el Aje no se mete en esto, él no tiene discusiones de nada religiosa. El Aje no tiene capacidad para tocar temas teológicos. Entonces, pero él no se mete ahí. Él lo ha intentado. Entonces, escúchame. Fuera de la ciencia, fuera de la religión, tiene derecho a meterse contra Maduro. Sí. Claro. A ese patán hay que sacarlo de ahí. Perdón. ¿Por qué tú tienes celos de que yo tenga un Cristo diferente al tuyo? No. Es que tú estás utilizando esa mayéutica extraña materialista que tú siempre me quieres llevar. Mira, Héctor,
Eso de que yo tengo celo, no tengo celo, yo tú no tengo. Tú te incómodo, que se, tú estás aquí ya hoy, tú acabas de pedir perdón porque te habiste quillado. Tú siempre me sacas de quicio ahora. ¡Ay! Entonces, óyeme, espera, el cristiano. No, yo no puedo mentir. Pon la otra mejilla. No, pero yo la estoy. Sí, pero bueno, yo la pongo. Pero también eso es una interpretación. Carlos, claro, Carlos, yo quiero hacer una pregunta. Perdón. Déjame puntualizar en algo. Señor, tengo derecho a tener a Cristo a mi manera, ¿sí o no? Tengo derecho a tener a Cristo a mi manera, ¿sí? ¿Sí o no? Héctor, tú tienes derecho de lo que sea. Entonces, claro. ¿Puede existir el cristianismo ateo? No. No, no. Según ustedes, no. No. Bueno, pues existe. No, no. Existe. O sea, puede existir existe. Lo que sea. Existe. Y usted sea, no me puede demostrar a mí científicamente, Héctor, que cuando Cristo Héctor, dijo que mira. Dios es amor, lo que está diciendo Cristo es que el amor es lo mismo que Dios. No, no. Eso y yo creo en el amor. Eso es un error. Ah, es un error por la siguiente razón. Explícame está ese usando, error. Explícame. Está usando aquí el criterio de identidad cuando aquí se está predicando un atributo. Cristo no está diciendo que el amor es igual a Dios. Cristo dice Dios es amor. Jesús está diciendo que Dios tiene pero el Cristo no escribió nada. No, no, él no dijo atributo. Sí, sí. Él dijo Dios es amor. Pero Dios es. Pero Héctor, por Dios es gramática okay, básica. Cuando yo digo, por eso. Cuando tú hablas, cuando tú hablas, cuando tú das una aplicación verbal, que tú dices que tú eres, tú no estás diciendo que te dieron, sino que ontológicamente tú eres el amor. Claro, eso es lo que claro, se ha hecho gramática. Y yo claro, creo yo quiero, en el amor. Otro ejemplo. Claro. Ahora, si tú quieres que mi amor... Claro, yo quiero preguntarte algo. No, perdón, Eladio. Tú deberías irte igual que Noel hoy. Y no, déjame mire, a mí coño, aquí. Mire, perdón. Si tú dices, Dios mío, es que para mí el Dios que tú lo consideras Dios, para mí es el Dios amor, como dijo Cristo. Pero también el amor Dios, es pero Dios. Un atributo. Oye, tú confundes es siempre, confundes, que quieres decir, ser cristiano y quieres ser no, ateo. No, yo no quiero ser cristiano. No, pero sintetízate. Tú tienes celo de que yo sea cristiano. Sintetízate. Ahora el celoso eres tú. Mira, escúchame. Tú tienes celo de que yo sea cristiano y no ateo. Sintetízate en lo que realmente... lo que te están escuchando eres tú. Porque un día tú estás de acuerdo mira, con el fanático si fuera, Carlos. No escúchame. Mira, y pasa, otro día. Pero, Carlos, pero una preguntita que nos interesa a todos. Perdón. Yo quiero Cristo decir, existió como hombre. Hasta ahora no ha sido demostrable. Sí, 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 wow, sí, okay. Hasta ahora no ha sido demostrable. Okay. Carlos, una pregunta. Okay. La Biblia, ¿cuántos años tiene de existencia? 3.600 años. El libro milenario. Tiene el milenario, eso. Okay. Más de 2.000 y pico de años. No hay perfect. Una pregunta más el académica. Corán, el Corán, ¿cuánto tiempo menos, tiene? Menos. Sí, 1.300 años. La Biblia fue escrita para una población de una época determinada. La Biblia fue escrita. Yo no te estoy preguntando a ti, le estoy preguntando al otro Carlos. Tiene una audiencia original en su época que entiende su lenguaje perfectamente. Ok. Se aplica ese lenguaje, esa situación que se vivió en la Biblia hace 3.000, qué sé yo cuántos años, a la realidad actual. Por ejemplo, a la realidad dominicana. Se puede. Se puede. Sí. Claro. Se puede. Occidente se desarrolló con esos valores. Por decir un caso, por ejemplo, en Corinto pasó un tema legal donde Pablo le decía a la gente, mira, no lleven eso a los tribunales, resuelvan entre ustedes. ¿Por qué el nombre de Pablo? ¿Por qué Pablo? Porque así que se conoce Pablo. Pablo era que español, era que... Era un judío. ¿Pero cuál era el nombre de Pablo? ¿Cuál era el nombre de Pablo? Saulo. Y luego Saulo en hebreo. En y luego la tradición y luego entonces, el término esa circunstancia de ese pleito yo lo puedo extrapolar aquí y decirle por ejemplo Carlos, vamos a suponer que tenga un conflicto legal con usted, le digo Carlos, no lleve ese conflicto legal a los tribunales, resuelvan entre ustedes. Es una forma de aplicar eso a la actualidad, pero déjeme yo puntualizar con dos cosas antes de que se acabe el programa. Primero, cuando hablamos de que Dios es amor, estamos predicando un atributo de la manera que yo digo, Heredia es humano, Eladio es humano, pero yo no estoy diciendo que Eladio y Heredia son la misma persona. Eso es una interpretación que usted acaba de hacer. Eso es predicarle un atributo, no decir identidad, porque yo no estoy diciendo que usted y Eladio... Una pregunta, cuando se dice que la Biblia, cuando se dice en la Biblia que la mujer salió de una costilla de... Perdón, cuando se dice en la Biblia que la mujer sale de una costilla del hombre, ¿es una metáfora o es real? Eso es una fe histórica. Es una metáfora. Entonces no es una metáfora cuando Dios dice, cuando Cristo dice Dios es amor. Ah, es que fue hecho de barro. Ay, es que ustedes quieren. Es una predicación de un atributo. No. De identidad. Dios es amor. No, si yo digo, por ejemplo. Pues está bien. Yo amo a Carlos. Yo soy cristiano del atributo del amor.
Pero yo también. Pero eso no puedo decirlo. Pero eso está bien. Perfecto. Claro. Pero lo que yo quiero decir. Entonces, yo soy cristiano. Lo que yo quiero decir es que ustedes no tienen derecho a quitarme el cristianismo, no, a mí. Eladio ama. También. Y es ateo y odia, pero de una manera garrafal a Jesucristo. No, pero él ama a otra persona. No distorsiones. Él no puede odiar a una persona que no existió para él. Pero lo odia. Pero escúchame, él lo odia. Él lo ha dicho. Escúchame lo siguiente. Yo nunca he dicho. Yo nunca he dicho. Mira, yo nunca he dicho. Vamos a demostrar que Eladio no es ateo. Que odio, los únicos que odian son ustedes, los fanáticos que odian a la gente. Todo el que no cree lo que tú crees, llegan hasta la manera de quitarle la vida. Solo ustedes, los creyentes, los creyentes, solo ustedes, los creyentes, son capaces de hacerle daño a otro humano. Jamás yo puedo decir expresiones como esa de que yo odio. No, yo no odio, Señor. No ponga palabras en mi mente. Porque los únicos que odian son ustedes. Uh-huh. Yo amo los seres humanos. Tumbaron la Torre Gemela, los creyentes. Y a mí no me importa lo que tú creas. A mí no me importa lo que tú creas. Yo, si tú eres un ser humano real, solidario, bondadoso, tú eres el ser que yo quiero. Ah, no, pues yo te pero entonces, no me diga a mí, para que el público supuestamente entienda, que yo odio a todo el que cree. Mentira tuya. Tú no odias yo al cristianismo. Nunca he dicho eso. Tú no odias al cristianismo. Yo nunca he dicho eso. Él no lo odia, yo lo único que no creo lo que tú crees. Él odia los hechos que han hecho los cristianos. Exacto. Tú odias los hechos del cristianismo. Hermano, sí. Pero yo. Pues tú odias, escúchame, entonces, tú escúchame odias. Lo siguiente. Escúchame lo siguiente. Tú odias los hechos de los apóstoles. Qué maldita vaina. Tú odias a Jesucristo. Pero tú quieres manipularme. Simple y llanamente. Ah, no, pues está bien. Simple y llanamente. Yo no puedo odiar porque yo soy un ser humano real y efectivo. Ustedes son los que odian. Tú me odias a mí. Ustedes son los que odian. Tú me odias a mí. Aquella persona con la cual. Él odia tu intolerancia a los ateos. No, no, pero está bien. Pero tú me odias a mí, mi intolerancia. No, no, como ser humano yo no te odio. ¿Y cómo tú me odias? ¿Cómo tú me odias? Mis ideas no las rechazo. Mis ideas son las rechazo. Pero yo soy mis ideas. Entiendo que tú tienes un punto de vista de ver la realidad totalmente diferente a mi punto de vista. Eso es importante para mí. Usted la ve desde la fantasía y yo la veo desde la realidad. Yo vuelvo a la simpleza. Si la interpretación según Carlos II. Según Carlos Rodríguez, si según Carlos Rodríguez la salida de la mujer de una costilla del hombre es una metáfora, ¿por qué él no acepta la metáfora de que Dios es amor? Yo no digo porque eso no es una metáfora. Esa metáfora yo me llevo de ella y creo en Cristo y creo en el amor. Igual que yo. Cristo. Igual nosotros, claro. Entonces, ¿cuál es el problema entre nosotros? El problema es. Perdón, ¿cuál es el problema entre tú y yo? Fue como lo quiso enfocar ahorita. Claro. De que como Dios es amor, entonces todo lo que amamos, tenemos a Dios. Sí. Tu amor nunca para será. Mí, sí. Tu amor nunca será. Pero, todo el que hace el bien y tiene amor está en Dios. Mira. Pero no, eso, Jesús mismo habló de eso. Y le hizo saber que eso no es así. Personas que se creían que haciendo el bien y que estaban bien ya tienen todo ganado. El mismo Jesús histórico, eso lo podemos... ¿Dónde lo dice? Lo dice en la Biblia. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Dígame, no, perdón, Eladio. Dígame el momento donde Cristo Jesús dice... Jesús se encuentra con un joven rico. Eso. Que le dijo, maestro bueno... Yo he hecho esto, yo guardo todos los mandamientos porque Jesús le pregunta. Y le mintió a Jesús, no es una mentira. Yo lo él sabía que era mentira. Claro. Pero entonces, ahí está el problema. Ok, mira. Cuando si Jesús, él hubiese sabido que el tipo le estaba hablando en serio, tenía que aceptarlo. Escucha, no. Es que Jesucristo, incluso más adelante. Vamos a hablar de un programa solamente de los dichos de Jesús. Un programa, un panel. Porque usted se vuelve loco con los ateos, que hasta tienen miedo de venir, porque el tema era de evolución. No, los ateos están flojos. Nosotros siempre. Está muy flojo en este programa. Eladio no es ateo, yo le dije, lo puedo demostrar. No, Eladio no es ateo. No, yo le invité. No, con lo que él dijo. Los últimos 5 minutos tú vas a demostrar que Eladio no es ateo. Ok, mira. El mismo Jesucristo, cuando esa persona le estaba hablando y le decía que él cumplía toda la ley. Toda la ley. Pero Eladio, déjalo, por Dios, Eladio. Toda la ley. Ese joven rico le habló que él había cumplido desde la niñez toda la ley.
el mismo Jesucristo, porque hay una forma también de tú estudiar, te repito, tú como eres un buen analista... te voy a explicar lo psicológico de eso. Exacto. Termina para yo explicarte. No te preocupes, yo sé que tú vas a venir con tu interpretación rancia de fuera de la Biblia, pero yo te la acepto porque hay que escucharte, mira. Jesucristo mismo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Exacto. Bueno solo es Dios. Oye, ¿qué le está diciendo Jesucristo con eso? Tú lo que me estás diciendo es que tú eres bueno. No, eso no es así. Entonces, cuando él le dice, bueno, si tú eres tan bueno y tú has cumplido todo, entonces, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Lo vendió. Ven y sígueme. El joven se sintió triste, dice la narrativa, se sintió triste y se apartó. Lo vendió, ¿sí o no? Entonces, ahí fue que Jesucristo vino y puso el ejemplo. Perdón. Que también, eso no es una... Un símbolo semiótico. Pero espérate, sí, como tú hablas de tu mono que se convirtió en un ser humano. Entonces, eso no era un símbolo semiótico. Él le puso un ejemplo a los apóstoles de algo que se utilizaba como ejemplo en ese tiempo, como para un camello era difícil entrar por una puerta que le llamaban el ojo aguja, una aguja. Exacto. Entonces, mira qué pasa. Porque los evangelios no se quedan en un solo versículo. Jesucristo decía, ¿verdad? Y toda la Biblia te dice que para llegar al Padre solamente es a través de Él, no por las obras, no porque tú digas como hacían los fariseos, mira este, el publicano, ¿no es cierto? No es porque tú digas que yo soy bueno, eso es mentira. Usted ni nadie en el mundo, Héctor, es bueno delante de Dios para usted lograr estar dentro de la cosmovisión de la salvación. Usted tiene que reconocer, aunque sea más tarde que temprano, que Jesucristo es su Salvador, que solamente usted logra tener esa perfecta comunión en Él cuando usted le reconoce como su Señor y Salvador. Perfecto. No está haciendo buenas obras en tu consultorio. Perdón, escucha. ¿No te gusta a ti? Eso no es un problema mío. Escucha, vamos a volver al niño rico. Al joven rico. A ti, tú eres ese rector, el niño rico. Vale. Perdón. Ese rector, el niño rico. Sí. Perdón. Al final, el riquito vendió sus pertenencias. No reconoció a Jesucristo. ¿Verdad que no? No lo reconoció. Entonces no era un cristiano real. Exacto. Pregúntame a mí. Si yo soy que estoy frente a Cristo y Él me dice, véndelo todo. Vamos a teatralizarlo. Yo voy a hacer la pregunta. Pregúntamela. Jesús lo hubiese hecho. Bien. ¿Tú me vas a seguir como Jesús Dios? Claro que sí. No, pues es mentira. Pero esto. Porque yo sigo al amor de Cristo. Si tú sigues el amor y tú reconoces que el amor es Dios y Dios ahí está ahí, automáticamente ya. Sí, te digo que sí. Pero escucha, yo te acepto cualquier interpretación. Un día me voy a sentar aquí a escucharte completamente y te voy a traer la Biblia que tú me regalaste, que nadie me había regalado una Biblia así. Y me la regalaste tú, mi amigo esto. Me regaló la mejor Biblia. Esto. Y te voy a... ¿Tú sabes lo que yo voy a...? Porque se la regalaron a él. ¡Cállese, coño! ¡Freco! ¡Freco de mierda! ¡Cállese! ¡Lo mataste! ¡Coño! No, pero déjalo. Este tipo... No importa. Este tipo es una vaina. Yo se la compré. Sí, está bien. Se la compré. Un día. Un día vamos a hacer... En Jarabacoa. En un monasterio. Héctor, mira, concédeme esto antes de que tú me saques esa patada de este programa. Eso es lo único. El día que tú digas, voy a sacar a ver... Más fácil saco yo a patada de ladio que a ti. No. Pero concédeme eso. Porque yo a veces me asusto y digo, yo soy bien paranoico aquí. Con esto ateo. Él es paranoico. Mira, Héctor, un día concédeme ese experimento. Un hombre de ciencias. Vamos a cerrar el programa. Ven un día, yo te traigo la Biblia que tú me trajiste. Y tú, con la Biblia, me vas a hacer un ejercicio de tú enseñármela a mí. Y tú me vas a decir, vamos a elegir al azar del Nuevo Testamento, un libro, sí, para que tu hermenéutica, tú hagas la hermenéutica que tú quieras. Pero ya lo estamos haciendo con el niño rico, el niño rico no era cristiano de verdad. Pero eso es verdad, esto. Cristiano de verdad soy yo. No, pero ahí yo estoy de acuerdo con Héctor y no contigo, Carlos. Ay, papá. ¿Qué he estado más de acuerdo con Héctor ahí en eso que contigo, Carlos? Hay muchos que dicen que son cristianos y no son cristianos de verdad. Claro y cuando viene a ver, tú eres más cristiano pero, que eso que dicen que son cristianos. Pero eso yo lo sé. Si tú concluyes, principalmente el 80% que nos está escuchando son unos hipócritas, porque ustedes no son cristianos nada. Si tú concluyes, dime, demuéstrame que Eladio no es cristiano. Perdón, que Eladio no es ateo. Con dos cosas rápido. Primero, con la misma expresión que él usó al principio, él decía que si Ezequiel Molina, al decir lo que dice, es homofóbico y eso lo hace homosexual, al atacar el cristianismo, usted es cristiano en el closet. Claro. El mismo argumento que usted usó con Ezequiel Molina, lo acabo de usar con usted. Si usted ataca el cristianismo,
Entonces usted es cristiano en el closet. Y segundo, ¿qué es verdad? Usted es un cristiano en el closet. Un experimento práctico ahora. Vamos a hacer un experimento. Yo voy a poner un anuncio, por ejemplo, tengo una empresa de servicio. Sí. Yo voy a poner un anuncio aquí en el programa. No, pero dilo en el aire para que te salga gratis. El anuncio, mi empresa se llama Yul Multiservice. ¿Y qué es Yul Multiservice? Una empresa de ingeniería y servicios. Tú viniste aquí fue a eso, ¿verdad? No, yo... Hipócrita.